Rebajas Horizontalia. Tienes que venir. Muchísimos muebles, sofás, colchones, lámparas, complementos. Infinidad de detalles para tu casa. ¡Qué estilo! ¡Qué calidad! ¡Cuánta variedad! Visítanos y verás qué rebaja. Hasta un 50% de descuento. Puedes pagar hasta en 20 meses sin intereses. Estamos en Cartagena. Horizontalia. Especialistas en descanso. Murcia, que la lucha del centro del campo. Falta hacia el que se dispone a sacar. Para Abel la protege. La lucha abre para Abel. León ha sentado la defensa. Juega Antoñito, que deja pasar igual. La baja con el pecho. Lo que va a disparar. Hay momentos que quedan grabados para siempre. Palmera Property. Marcamos tu vida. Patrocinador oficial del Real Murcia. Es lo mismo tocar que sentir, dormir que soñar, ver que mirar. No es lo mismo unir que juntar, y no es lo mismo construir que crear un hogar. Terrapilar, 50 años materializando sueños. ¿Qué tenemos? Varios cuerpos, en cocina, garaje y baño. ¿Alguna pista? Sí, son de distintas fechas. Veamos. Resina de colofonia. Se mantiene activa hasta 3 meses. Sabían lo que hacían. Rociaron Matón en toda la casa. Nueva gama contra insectos resistentes. Matón, el protector de Winfer.
¿Quieres probar el nuevo café de Saltillo Tea & Coffee? Ven al Salón del Equipamiento para Hostelería Orel, en IFEMA, Madrid, del 24 al 27 de noviembre. Edificio Campoamor, calle Campoamor, Torrevieja. Apartamentos y áticos de 2 y 3 habitaciones con las mejores calidades. Armarios empotrados con altillo, suelos en mármol y gres nacional. Cocina totalmente amueblada, preinstalación de aire acondicionado. Pintura lisa plastificada, listos para entregar y a un precio insuperable. Informes en la oficina de ventas en obra. Liberitas. ¿Gusta el espacio? Creamos el espacio que te gusta. Entra en un universo de soluciones donde el espacio es el protagonista. La calidad y los materiales son los argumentos para crear tu casa de la forma más bella y original. Muebles, cortinas, cocinas, iluminación. De Casa Interiores, creamos un nuevo espacio en tu hogar.
Elaboramos vinos con personalidad propia que transmiten el carácter de nuestro terruño. Vinos expresivos que complementan la buena mesa, dando prioridad al equilibrio y a la elegancia sobre la potencia y la fortaleza. Vinos que acompañan los momentos más agradables y memorables de nuestra vida, haciéndonos sentir en cada botella toda la pasión, la sensibilidad y el carácter de esta tierra. Finca Onblancas, una nueva generación de grandes vinos españoles. Esta es la historia de las piedras negras. La historia de una cabrita. Una cabrita muy especial. Imaginen un mundo antes de la llegada del hombre. En este mundo, los animales reinaban en paz y armonía. Imaginen a todos los animales corriendo libres por las montañas y praderas, volando por los aires y nadando en el mar. Arriba, en las montañas, vivía un rebaño de cabras, dedicado a las tareas que todas las cabras hacen. Comer cualquier cosa que encuentren en su camino, y trepar hasta la cima más alta de las montañas. A veces demasiado alto. Tratando de llegar al cielo, caerían al suelo, y tan tercas como son, volverían a trepar de nuevo. Entre ellas había una pequeña cabra. Su único propósito en la vida era coleccionar unas inútiles piedras negras que ella encontraba en las cuevas. Nunca se le encontraba haciendo las cosas normales de las cabras. Ella tan solo acumulaba aquellas piedras y paraba de vez en cuando para descansar y raramente para comer. Los otros animales la regañaban. ¡Estás loca, cabra! ¡Eres muy extraña! ¿Cuál es el propósito de coleccionar esas inútiles piedras negras? Ella respondía. Bueno, eso es lo único que me hace feliz. Los animales se reían y le decían, ¡pero si esas piedras son inútiles! Ella decía, ya verán, de algo tienen que servir. Los otros animales le evitaban diciendo, ¡estás loca!
Un día, los dioses de este mundo reunieron a los animales y organizaron un concurso. En este concurso, los animales tendrían que construir un monumento, una estructura alta, elegante y maravillosa, que honraría a los dioses de la manera apropiada. Por supuesto, el arquitecto de esta maravilla sería altamente recompensado, concediéndole un deseo. Todos los animales empezaron a trabajar como locos, creando monumentos grandes y exóticos. Lo hacían con cualquier material existente y en todas formas y tamaños. Algunos de estos monumentos eran bastante curiosos. En medio de esta conmoción, los animales se dieron cuenta de una enorme montaña negra, creciendo más, más y más grande, hasta llegar al cielo. Tenía la majestuosa oscuridad de la noche, y en ella, miles de estrellas brillando. Una vez que la montaña llegó hasta el cielo, la cabrita subió hasta la cima y allí encendió una llama. Esta llama duraría para siempre. Los dioses estaban satisfechos y le dijeron a la pequeña cabra: «Has hecho un gran trabajo, pequeña amiga. Simple, pero hermoso y elegante. Nos encanta. Pide lo que quieras». La cabrita dijo: «Quiero un par de alas para volar libre por el cielo». Creo que todos sabemos que esas piedras negras eran carbón. El carbón es negro como la noche. Y las estrellas son los diamantes que nacen del carbón. Y todos sabemos que una gran, gran montaña de carbón puede arder para siempre. A veces, en medio de la noche, cuando no puedo dormir, miro fuera de mi ventana y me parece ver a la pequeña cabrita volar por los cielos, libre y feliz. This is the story of the Black Stones. The story is about a goat, a very special goat. Imagine a world before humankind existed. In this world, the animals ruled in harmony and peace. Imagine all the animals running free on the mountains and the plains, flying in the air and swimming in the sea. Up in the hills lived a goat pack, dedicated to the usual things that goats do, eating whatever was in their way, and following their natural instinct to climb to the very top of the mountains. Sometimes a little bit too high, trying to reach for the sky, they would fall, and stubborn as they are, they would climb up again. Among them, there was a little goat. Her sole purpose in life was to collect some useless black stones that she found in the caves. She was never fond of doing common goat things. She tirelessly accumulated those stones, and sometimes paused to rest and rarely to eat. The other animals would confront her. They'd say, "You're a crazy goat. You're a weirdo. What's the purpose of collecting those useless black stones?" She replied, "Well, this is the only thing that makes me happy.
The other animals laughed and said, "Huh, those are useless black stones." She said, "Oh, you'll see. They must be good for something." The other animals avoided her, saying, "She's crazy." One day, the gods of this world appeared in the sky to announce a contest. In this contest, the animals must build a monument, a structure so high, so elegant and marvelous, it would honor the gods in a proper way. Of course, the architect of such marvel would be highly rewarded with one wish granted. The animals started working like crazy, building big and exotic monuments. They made them with every material available and in all forms and shapes. Some of these monuments were, pretty interesting. In the middle of all this frenzy, they suddenly realized that a huge black mountain was growing bigger and bigger and bigger all the way up to the sky. It had the majestic darkness of the night, with thousands of stars shining bright. Once the mountain was high in the sky, the little goat climbed to the top and lit the peak on fire. The fire would last forever. The gods were delighted, they said to the goat. "Well, little friend, you have done a great job. Simple, yet elegant and beautiful. We love it. Ask for whatever you want." The little goat said, "I want a pair of wings so I can fly free through the sky." I guess we all know that those black stones were coal. The coal is as black as the night, and the stars are diamonds that come from the coal. And we all know that a big mountain of coal can burn forever. Sometimes in the night, when I can't sleep, I look out my window, and I think I can see the little goat flying free and happy. Thank you.
pasión. Natural, mágico, pasión, tacto, succión, acción, relax. Relax.